¿Sabes quién está muy mal de la cabeza? Selene, la diosa lunar. Vio a Endymion durmiendo y se enamoró de él. Me pidió que sumiese al pastor en un sueño eterno para poder mirarlo eternamente. No lo harías, ¿verdad? Pues creo que sí. Había bebido bastante cuando me lo pidió. ¿Quién sabe? Yeah.
palazo solitario. Nadie puede conocer los avisos.
Fénix descubrió el templo de la antaño hermosa Medusa. Un monstruo legendario con serpientes por cabello. Los he visto peores. Medusa había alardeado de ser más bella que Atenea, y esta ayudó a Perseo a descabezar al monstruo. Lo de siempre, Atenea hace el trabajo y un mortal se lleva el mérito.
Ahora que tenía los 4 medallones de los caídos, Fénix ya podría atravesar la puerta misteriosa. Dentro de la tumba de los héroes, Fénix sintió la presencia de los grandes guerreros mortales de antaño, llamados a la Isla Áurea para enfrentarse a Tifón. ¡Menuda panda de chaqueteros! Aquiles, conocido como el héroe de guerra superlativo, poseía una soberbia inconquistable que Tifón supo manipular. ¡No puedo mirar a ese dulce rostro, traidor! ¡No, espera! ¡Una última mirada! Atalanta era una cazadora insaciable con una fuerza de cuerpo y mente sin igual. Pero la maestra del hacha se descarrió. Y esa distracción acabó siendo fatal. Solo quedaban Heracles y Odiseo. Uno era el divino epítome de la masculinidad y el arrojo. El otro, un rey con una inteligencia sin igual. La pelea fue terrible, pero Tifón era más astuto que el bruto de Heracles. Y Odiseo, enloquecido por su incapacidad de superar a Tifón, cayó igual que el resto. Largo tiempo sufrirían bajo el influjo de Tifón, hasta que llegó Fénix para liberarlos y sorprendernos a todos. Por ahora. Fénix ascendió hacia la estancia misteriosa, el lugar donde el heroísmo se torna leyenda. Para estar intentando liberarte de una piedra, anda que no te gusta deleitarte en los detalles. ¿Un pedestal vacío? Y digno de un héroe. No me lo puedo creer. Me esforzaré por ser digna de esto, lo juro. Thank you.
Fénix se acercó al rompecabezas de la Hidra de Lerna. Ah, sí. Ese bicho fue la demostración de la inmensa estupidez de Heracles. Le cortó las cabezas con una espada mágica de Atenea, pero volvían a crecer duplicándose. Sí, pero Heracles se llevó un ayudante, Iolao, que quemó los cuellos para que no volvieran a crecer. Y era mortal, ¿sabes?
Ah, el Argo. Ese barco legendario bautizado en honor a Argos, su constructor. Atenea inspiró su magnífico diseño. Atenea desperdicia mucho de su saber en estos mortales, ¿no crees? Yes.
¡Ah!